Cosas por las que debemos pedirle a Dios, por ejemplo, que en el mundo no haya guerras. De la guerra nunca se saca ningún provecho. Hay muchos miles y miles de asesinatos, millones de gente desplazada que deja todo lo que tenía, su casa, sus campos, sus medios de trabajo. Tiene que huir a un lugar donde no peligre tanto su vida. Ningún beneficio de las guerras, sin embargo, hay gente que promueve las guerras. También en nuestro tiempo, que parece que ya estamos todos civilizados, sin embargo, eso sucede. También hay muchos enfermos de distintas enfermedades, muy necesitados de la ayuda de Dios. No podemos olvidar a las personas de nuestra familia, a quienes Dios llamó ya a su presencia. Tenemos que orar por los fieles difuntos, pero también vamos a pensar en algo muy actual. Tenemos que pedirle a Dios por un buen temporal. Parece que lo que está sucediendo es que la capa de ozono que nos protege de los ardientes rayos del sol ya se ha acabado. Por eso las temperaturas son muy extremas, cosa que antes no sucedía. Hemos contribuido mucho mandando muchas toneladas de contaminantes al aire, al viento, al espacio. También contaminamos los mares y los ríos. En muchos pueblos los drenajes van a dar a las lagunas, a las fuentes de agua. Estamos contaminando pues nuestro mundo y el resultado es estos extremos que vivimos y que sabemos también por la televisión. En algunos lugares, tempestades que inundan ciudades y acaban con todo lo que hay en las casas. Vamos pues pidiéndole al Señor por un buen temporal. También le vamos a pedir por el eterno descanso de José Elías Cárdenas García, de José y Socorro Navarro, de Francisco Ruiz Rojas, de Gonzalo Sánchez Alvarado, de Juan Ernesto Rojo, de Fernando Maciel y Carmen Aguilar, de Rubén Vargas Puga, de Teresa Rodríguez Moreno, de Guadalupe Ramos Espinosa, de Rafael y Soledad Ramos Espinosa, por María Guadalupe Hernández Ávila, por Adelaida y José Alcalá, por Jesús Ávila Alcalá, por Enriqueta Amézquita Ochoa, por María Romero Navarro y su familia, por Gonzalo Gil Alejandre, por Josefina Ramos Maravilla, por Guillermo Cárdenas Pérez, por los difuntos de la familia Miranda, por Pedro González Rico, por el padre Tomás Nava Sendejas, por José Camacho Ceja, por Jorge Camacho Lugo,
por Jesús Navarro Ponce, por Manuel Hernández Linares, por Jesús Vega Cervantes, por Jesús Ríos Tamayo, por Gustavo Iceja Gil, por Salvador Pérez Hernández, por Juan Oseguera Amézquita, por Luis Imelda, Luz Imelda González Martínez, por Jesús Gallegos Silva, por María de Jesús Aguilar de Sánchez, por Chuche Torres y Mari Sendejas, por los difuntos de la familia Cerda Pérez, por Esther Ochoa Méndez, por Alfredo Sánchez Martínez, por Antonio Pérez Barocio, por Carmen Flores Espinosa, por Margarita Negrete, por Manuel Gutiérrez y Carlota Martínez, por José Luis Maciel Gil, por Francisco Alejandre Cuevas, por Cirilo Gobea Ramos, por José Juan Gobea Ramos, por Esperanza Pérez Pérez, por Enrique y Enriqueta Alvarado, por Josefina y Catalina Mendoza Medrano, por Evaristo Gil y Soledad Maciel, por Evaristo Hernández y Evaristo Gil, por Margarita Ochoa Acevedo, por todos los fieles difuntos. También vamos a pedir por las intenciones de la familia Maciel Ceja, de Jesús Maciel Ceja por su salud, de Aurora Alcalá y su familia, de María del Refugio Ramos Espinosa, por Gonzalo Hernández Cabezas, por Emanuel Cortés y su familia, por la familia Pérez Gutiérrez, por la familia Pedrosa Mendoza, por Alfredo Gallegos y Marielena López, por Jesús Carriedo Mendoza, por Patricia Flores Cano, por Maico Maravilla por su salud, por la familia Alvarado Mendoza, por la familia Gil Maciel, por Mari Maciel y su familia, por sus necesidades, por Francisco López González, por su salud. Vamos a pedir de una manera muy especial por Natalia Lisset Cruz Olivo, que hoy por vez tiene la dicha de que el Hijo de Dios venga a su corazón en la Santa Comunión. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién podrá hacerme temblar? Cuando me asaltan, mis enemigos tropiezan y caen. Este momento lo empleamos en recordar nuestros pecados, nuestras faltas, recurrir a la misericordia de Dios, para que Él nos disponga a participar con fruto en la celebración de los divinos misterios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Thank you.
quien todo bien procede. Escucha nuestras súplicas y concédenos que, comprendiendo por inspiración tuya lo que es recto, eso mismo bajo tu guía lo hagamos realidad por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Oseas. Esforcémonos por conocer al Señor. Tan cierta como la aurora es su aparición y su juicio surge como la luz. Bajará sobre nosotros como lluvia temprana, como lluvia de primavera que empapa la tierra. ¿Qué voy a hacer contigo, Efraín? ¿Qué voy a hacer contigo, Judá? El amor de ustedes es como nube mañanera, como rocío matinal que se evapora. Por eso los he azotado por medio de los profetas y los he dado muerte con mis palabras, porque yo quiero amor y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. Palabra. Te alabamos, Señor. Dios salva al que cumple su voluntad. De los dioses el Señor y convoca a cuantos moran en la tierra del oriente al poniente. No voy a reclamarte sacrificio, pues ante mí están siempre tus ofrendas. Estuviera hambriento, nunca iría a decírtelo. A ti, pues, todo es mío. ¿O acaso yo como carne de toros y bebo sangre de cabrito? Mejor ofrece a Dios tu gratitud y cumple tus promesas al Altísimo, pues yo te libraré cuando me invoques y tú me darás gloria agradecido. De la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, Abraham, esperando contra toda esperanza, creyó que habría de ser padre de muchos pueblos, conforme a lo que Dios le había prometido. Así de numerosa será tu descendencia. Y su fe no se debilitó a pesar de que la edad de casi 100 años, su cuerpo ya no tenía vigor y además Sara, su esposa, no podía tener hijos. Ante la firme promesa de Dios, no dudó ni tuvo desconfianza
antes bien su fe se fortaleció y dio con ello gloria a Dios, convencido de que Él es poderoso para cumplir lo que promete. Por eso, Dios le acreditó esta fe como justicia. Ahora bien, no solo por él está escrito que se le acreditó, sino también por nosotros, a quienes se nos acreditará si creemos en aquel que resucitó de entre los muertos, y en nuestro Señor Jesucristo, que fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Anunciar la liberación a los cautivos. Aleluya, 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 Salvador. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Del Santo Evangelio, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a su mesa de recaudador de impuestos, y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos le preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo: no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los pobres, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las lecturas sagradas quieren que reflexionemos con mucha serenidad toda la semana. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Que comprendamos muy bien qué es la verdadera religión. Esta palabra significa las relaciones del hombre con Dios. ¿Cuáles son las relaciones de Dios con nosotros? Lo primero es que es creador del universo, creador de la humanidad. Pero al ser humano
lo eligió con predilección. La Biblia nos dice, es el único ser del cual Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. De tal manera que desde que Dios determinó crear al ser humano, era para llamarlo a la vida y a la felicidad, a la comunión con Él. Esa fue la mente de Dios. Ya en la práctica, la humanidad se ha olvidado de Dios. Hay muchas teorías para querer explicar la existencia del universo. Algunos dicen es que las fuerzas ciegas de la naturaleza son las que crearon todo lo que vemos. Si lo que vemos es maravilloso, lo que vamos conociendo por la ciencia es maravilloso, ¿cómo ser producto de las fuerzas ciegas? La razón nos dice que hay un ser infinitamente sabio, infinitamente poderoso, infinitamente bueno, que creó el universo y en el universo al ser humano. Sabemos que el hombre fue sometido a una prueba, porque así como Dios derramaba abundantemente sobre él su amor, quería saber si el hombre le demostraba su amor cumpliendo lo que él mandaba. Desafortunadamente el hombre falló, no superó la prueba. Y entonces vino la misericordia, el amor de Dios, y elaboró un segundo plan que implicaba enviar a su propio Hijo para que nos redimiera, que lo hiciera a través no solamente de su predicación, sino que lo hiciera principalmente ofreciendo a Dios el sacrificio de su propia vida, la máxima expresión del amor auténtico y sin límites. El Señor Dios quiere ahora que nosotros sepamos darle la prueba de que lo amamos, porque ya entendemos mucho más que nuestros primeros padres, que Dios nos ama, que hasta envió a su propio Hijo para que se sacrificara y nos redimiera. El Evangelio de hoy nos dice que el Señor Jesús quiso iluminar a sus apóstoles y a sus seguidores, porque hasta entonces los dirigentes religiosos que leían la Biblia al pueblo, que la comentaban, pues los habían hecho perderse en una selva de teorías y de prácticas que dejaban a la humanidad en la confusión, en las dudas, y que propiciaban que la humanidad anduviera buscando a tientas y a ciegas
cómo era Dios. Por eso muchísimos pueblos cayeron en la idolatría. Nos cuenta el Evangelio que Jesús estaba completando el grupo de sus discípulos, a los que iba a preparar para que continuaran su misión. Ya había invitado a Pedro, a Santiago, a Andrés, a Juan, discípulos de Juan Bautista, para que estuvieran en su escuela, comprendieran bien las relaciones que teníamos con Dios y que pudieran capacitarse para iluminarnos y conducirnos por el buen camino. Era muy natural, lógico, que Cristo eligiera entre sus apóstoles a los que ya eran discípulos de Juan Bautista, ya estaban iniciados en lo que es la religión. Pero ahora se trata de un hecho extraordinario. Jesús se acerca a Mateo, que era recaudador de impuestos, un empleado del Imperio Romano que había invadido y sojuzgado al pueblo de Israel. Les llamaban publicanos, eran mal vistos y aborrecidos por mucha gente ahí en el pueblo de Israel. Cristo se acerca a Mateo. ¿Por qué aborrecían a los publicanos? Frecuentemente recaudaban los impuestos para Roma y era muy probable y sabido que entregaban una parte de lo que recaudaban y robaban otra parte. Además, porque eran empleados del imperio que los sojuzgaba, que les cobraba tributos, por eso eran mal vistos. Cuando Cristo se aproximó a Mateo, quizá Mateo tuvo temor de que él le dijera algún insulto, pero quedó totalmente desconcertado cuando Jesús le dijo: sígueme. Es el Evangelio que se levantó y lo siguió. Organizó después una fiesta porque le dio muchísimo gusto que el Señor Jesús lo hubiera invitado a su servicio, a su compañía. ¿A quién iba a invitar Mateo? A los demás publicanos y pecadores. Su casa se llenó de publicanos y pecadores. El Señor y sus discípulos también asistieron a la fiesta. Dice el Evangelio que los escribas y fariseos se dirigieron a los discípulos del Señor y les dijeron: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Hay un libro que explica las Sagradas Escrituras allá en el Antiguo Testamento que se llama la Mishnah.
Ahí viene una sentencia. Si un recaudador de impuestos entra en una casa, esa casa queda maldita. Es necesario que haya una renovación, una purificación de aquella casa. A ese punto llegaban los comentarios de los libros de los judíos. Pues bien, les preguntan a los discípulos de Jesús, ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Aquella sociedad distinguía entre los justos y los injustos, entre los que merecían honores y los que merecían insultos, entre los que cumplían cuidadosamente la ley y los que la quebrantaban, que automáticamente los señalaban como pecadores cuando quebrantaban cualquier cosa que estuviera en la ley o en los comentarios de la ley que ellos habían fabricado. El Señor Jesús, pues, con esta acción de invitar a un publicano a su seguimiento, escandalizó a los escribas y fariseos. Cuando participó con sus discípulos a la comida que Mateo organizó para manifestar la alegría, la satisfacción que sentía por la invitación del maestro, lo veían pues como un escándalo. Entonces Jesús les da la razón: no he venido a buscar a los justos, vine a buscar a los pecadores, los enfermos, los sanos, los que están sanos, no necesitan ir al médico. Los que van al médico son los que están enfermos. Les dio pues una razón que, con palabras muy sencillas, con acontecimientos muy claros, los dejó totalmente callados. El Señor aumenta todavía su enseñanza, recordándole lo que escuchábamos en la primera lectura. Dios lo que quiere es amor, no sacrificios. En aquel tiempo inmolaban cabritos, ovejas, terneras o algunos animalitos más pequeños según la capacidad económica de cada quien, pero podrían sacrificar lo que quieran y ser un malvado. Recuerden que hace muy poquito el Señor Jesús les dijo a los escribas y fariseos: ustedes hacen gala de largas oraciones, pero se echan sobre los bienes de las viudas, despojan a las viudas indefensas de sus bienes, haciendo gala de que son muy piadosos, de que hacen largas oraciones por el pueblo. El Señor Jesús pues nos invita a que busquemos el servicio de Dios de una manera sincera, sencilla. Que Dios quiere una relación filial, que lo consideremos como un padre bondadoso, que le demostremos nuestro amor cumpliendo con fidelidad sus mandamientos, que pueden sintetizarse en esos dos grandes mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas, amar al prójimo como a nosotros mismos. Ojalá pues que aprendamos esa enseñanza tan hermosa
y tan profunda que el Señor quiere darnos, que conozcamos mejor a Dios, que lo complazcamos haciendo su voluntad, que también amemos al prójimo sinceramente con nuestras palabras, pero sobre todo con nuestra vida. Vamos a hacer la profesión de fe como respuesta a la palabra de Dios. Decimos todos: creo en un solo Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Después de cada petición, diremos: Padre, escúchanos. Por el Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios, que lo eligió obispo de toda la Iglesia, le conceda una vida larga y feliz, y lo asiste en la misión de gobernar al pueblo santo de Dios. Oremos. Padre, escúchanos. Por nuestra patria y por sus gobernantes, por todas las naciones y sus responsables, para que Dios les inspire pensamientos y decisiones encaminadas a una paz verdadera. Oremos. Padre, escúchanos. Por los que se preparan a recibir el bautismo o preparan al de sus hijos, para que Dios les abra en sus sacramentos las puertas de su misericordia e introduzca a los nuevos hijos de la Iglesia en la vida nueva de Cristo Jesús. Oremos. Por nuestros familiares y amigos enfermos, para que Dios nuestro Señor escuche sus súplicas, realice sus deseos y haga que en su tribulación experimenten el gozo de la misericordia divina. Oremos. Por nosotros, reunidos en esta iglesia para celebrar la Pascua del Señor, para que por nuestro amor eficaz llevemos tu consuelo a quienes están necesitando. Oremos. Padre Santo, que sean gratos a tus ojos los deseos de tu iglesia suplicante, que tu misericordia nos conceda aquello que no podemos esperar por nuestros méritos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Escucha mi voz.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos el sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda tu santa Iglesia. Mira, Señor, con bondad nuestro servicio, para que esta ofrenda se convierta para ti en don aceptable y para nosotros en sustento de nuestra caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque creaste el universo con todo cuanto contiene, determinaste el ciclo de las estaciones, pero formaste al hombre a tu imagen y semejanza, y lo hiciste dueño de un mundo portentoso, para que en tu nombre dominara la creación entera. Y al contemplar la grandeza de tus obras, en todo momento te alabara por Cristo Señor nuestro, a quien cantan los cielos y la tierra, los ángeles y los arcángeles, proclamando sin cesar: Santo es el Señor. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor, como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros del pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifiques estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío. Del mismo modo,
Acabada la cena, tomó el cáliz, le dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección, lo sentaste a tu derecha. Anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga. Y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Renueva, Señor, a tu iglesia en la luz del Evangelio, consolida el vínculo de unidad entre los fieles y los pastores de tu pueblo, con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Javier y todo el orden episcopal, para que tu pueblo brille en este mundo dividido por las discordias como signo profético de unidad y de paz. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos. Te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: ay, thank you.
ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Y con su espíritu. En el Espíritu de Cristo resucitado, démonos la paz. Del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
y cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Si los vientos te obedecen, si la mar por ti se calla, porque hay hombres que dicen que tú no vives. Thank you.
la niña Natalia Lizeth Cruz Olivo, hoy recibió por primera vez a Cristo en su corazón. Su corazón por primera vez se convirtió como en aquel lugar donde Cristo vino al mundo. Los ángeles cantaban las alabanzas a Cristo, el recién nacido. Vamos dándole un aplauso muy cariñoso a Natalia, para que este día nunca lo olvide. Esa amistad que Cristo le brindó, la conserve para toda la vida. Dios es amor, y el que permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. Oremos. Señor, que la virtud medicinal de este sacramento nos cure por tu bondad de nuestras maldades y nos haga avanzar por el camino recto, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Vayamos en paz, en nombre del Señor. Demos gracias a Dios. Gloria a Dios.